mil gracias, que sigan con nosotros y que estén sintonizándonos. Para nosotros es un placer poder compartir lo que cada año tenemos de invitados a mi querida Patti, a Patti López, a Arturo Ángeles y a Gerardo, que ya es, ustedes saben que son de casa estos hombres, y no se diga Gerardo, que semana con semana. Por cierto, hace poco me enteré, me decían algunos policías que estaba yo entrevistando, siempre vemos a Gerardo, siempre estamos al pendiente. Y le dije, no, gracias. Pues por eso está con nosotros, porque sabemos que a usted le gustan. Pero a principio de año nos reunimos. ¿Cuántos años ya llevamos haciendo esto? No, de predicciones con más de 15, seguro. Sí, ya, más, ¿verdad?, de 15, desde el 2000. ¿15 años? Sí, desde el 2000, sí. ¿Como 15 años? Como 15 años, fácil. Reuniéndonos, sí, siempre las primeras semanas de... para platicar con ustedes, sí, de cómo nos va a ir, según qué. Por ejemplo, tú nos vas a decir, según... Pues en general, cómo nos va a ir a nosotros como país internacionalmente, porque este año va a ser fuerte internacionalmente. Fuerte. Sí. Sí, porque yo creo que en todos los países podrían decir lo mismo, ¿no? Porque están muy cañones. Hay cosas muy graves que van a pasar. Sí, ¿verdad? Arturo. En base a la astrología, vamos a ver qué nos dicen los planetas en las diferentes casas astrológicas para México y, como ya decía Patti, cómo va a ser nuestra relación con el extranjero y qué cosas se van a mover en nuestras raíces y, bueno, y en nuestro amado Cancún también, ¿no? Nuestro paraíso Quintana Roo, Gerardo. Pues según el horóscopo chino, el año del puerco de tierra, qué es lo que trae, cuáles son las características, y también en numerología, que es un número 3. ¿Qué significa el número 3? ¿Qué es lo que, las recomendaciones que te dan? Porque tanto la astrología como las cartas del tarot, como la numerología, son recomendaciones. Influyen, es como el pronóstico del tiempo, el hecho de que avisen que va a llover, no quiere decir que te vas a mojar. Hay formas de prevenirlo, hay formas de cambiarlo y hay formas de modificarlo, porque todas estas mancias son orientaciones. Es una orientación. Orientaciones. ¿Sí? Sí. Y habla de probabilidades también. Sí. Porque pues los estudios nos llevan a eso, algunos estudios se van canalizando para eso, como el estudio de las cartas. Bueno, el estudio de las cartas es muy antiguo, algunos piensan que el tarot se originó en Egipto, pero realmente es posterior a esto. Yo pienso y siento, además por lo que he estudiado, me he dado cuenta que la cultura y el conocimiento es común en todas las culturas, y se dice que muchos sabios, tanto judíos como musulmanes y cristianos, desarrollaron este juego, que no es un juego realmente, es un libro de conocimiento. Las cartas del las tarot. Las cartas del tarot, sí. Que de ahí se derivan las españolas, hacerla? Se derivan las americanas, se derivan otros juegos también. ¿Las abres? Las abres, haces una pregunta y... entre más concreto la gente pregunte, más concreto les van a contestar. Ahí lleva la pregunta. Okay. Quintana Roo. ¿Cómo va a ser? Porque para todos Quintana nos están Roo, viendo en Quintana Roo, entonces vamos a ver cómo va Quintana estado. Roo. A nuestra belleza. Es estado. Una belleza, vivimos muy felices aquí si trabajamos. Sí trabajamos. Sí, ¿okay? Trabajamos. Hay trabajo y hay oportunidades. Así es. Más y mejores oportunidades este para todos. Este año será muy positivo. Será de dualidad, porque habrá muchas cosas muy buenas, pero también cosas de mucho trabajo. O sea, habrá gente, nuevos emprendedores, nuevos inversionistas que vienen de otros países. Si no para Quintana Roo de... No para de traer inversiones de otros países. En el sentido del gobierno del estado, el gobernador estará muy bien este año, logrando metas y proyectos que él tiene desde hace tiempo, pero también se hablará mucho de su gabinete y de lo que el gabinete ha hecho y los planes que tienen para ellos. El gobernador del estado tiene muchos planes para el crecimiento y el desarrollo de Cancún, especialmente de empresas que vienen del extranjero. Qué buena onda. Es muy bueno para todos. No, pues inversión y todo, es que estamos creciendo, la verdad. ¿Por qué no vemos eso más que otras cosas? De repente somos buenos para criticar, como todos, lo malo, pero se nos olvida lo bueno, ¿no, Arturo? Así es, fíjate, afortunadamente... en la astrología, como ya lo decía Gerardo,
Los astros, los planetas te influencian, pero no te determinan. Ahora, recordemos que la astrología es una ciencia matemática que se basa en el desplazamiento, en el movimiento de los planetas, y este cálculo es perfecto. Y bueno, la interpretación de una carta astral existen como astrólogos existen. Y bien, ¿para qué? Para nuestro México. Es un año intenso. Empezamos intenso. ¿Por qué? Porque comenzamos con la luna en el signo de Escorpión. Sabemos que el signo de Escorpión es intenso, que va a lo profundo, que ve donde los demás no ven, ven en lo oculto. Entonces van a salir muchas cosas. Los escorpiones. Con esta luna en Escorpión. Es la vibración que nos está permeando. Ok. La de ahorita. Sí, para el año. Exactamente, para empezar el año, y que es la que va a estar vibrando. Pero fíjate que también la luna está haciendo una conjunción. En la astrología la conjunción es la unión de dos planetas con el planeta Venus. Venus es el planeta del amor y del dinero. ¿Qué significa para México esto? Bueno, estando Venus en la casa 2, que es su propia casa, que es la casa de los bienes, las posesiones, el dinero... va a haber, como ya decía Patty, va a haber mucha inversión, va a haber entrada de dinero, se va a estar moviendo más el dinero. Y algo que me gusta mucho, las mujeres van a tener un rol súper, súper importante, porque esto es el dinero que van a estar generando las mujeres, para las mujeres, dentro de comunidad de mujeres. Y bueno, ahora sí que esto se viene vibrando desde el año pasado. Desafortunadamente, a lo mejor esto no te gusta, pero nuestra selección mexicana pues no figuró, ¿verdad? Sí, no. Pero la de las mujeres quedó en primer lugar. No, las mujeres están haciendo un cambio. Exacto, muy importante. Viene bien fuerte, sí. Esto es algo maravilloso. Me da muchísimo gusto por eso. Sí, la verdad que sí, a mí también. Júpiter en la casa 3, en Sagitario, maravilloso, porque Júpiter estando en Sagitario se expande. Sagitario es el signo de los viajeros y de los viajeros. Entonces, vienen negociaciones con gente del extranjero, como ya también lo comentaba Patty. Mercurio también está en el signo de Sagitario, que nos dice comunicación, ventas, estudios con gente relacionada con el extranjero. Solamente hay un aspecto como no muy grato. Por algo que se diga, va a haber problemas con una persona del extranjero. Y esto es una oposición que hay. Yo pienso que cuando se le pongan límites a un personaje muy importante de nuestro país vecino, ahí va a haber un grave problema cuando diga, mira, tú puedes decir esto y esto y esto, pero no pasas de aquí. Uh-huh. Y entonces eso va a generar mucha polémica, nos va a poner mucho en la mira de muchos países. Sí. Pero me imagino de quién estás hablando. Un para señor mí, que tiene así como la... color zanahoria y todo eso. Exactamente. Y que en México ni el presidente López Obrador le va a decir que sí a su muro. Exactamente. Y además hay algo que me encanta de esta carta de este año. Neptuno en la casa 6. La casa 6, Neptuno es el planeta de la ilusión, la fantasía, el ensueño. Y Neptuno es el dios del mar y de todo lo que viene del mar y todo esto. Está en la casa 6, que es la casa de la salud y el trabajo. Bien, aquí nos dice que algo que viene del mar, algo va a salir del mar y nos va a dar... se van a cumplir muchas de nuestras ilusiones y de nuestros anhelos. ¿Tú qué crees que pueda ser algo que venga del mar o que salga del mar? Híjole, pues el sargazo. Bueno, ah, bueno. Ojalá nos traiga mejor. Pero nos va a traer muchos beneficios. Ya se hace combustible y ya se hace en casas. No, ya, y champús y todo eso. Exacto. Y suplementos. Y se va a atacar que en las playas no se llegue a las playas. Eso esperamos todos. Y que no llegue tanto sargazo como nos llegó el año pasado. Pero, a ver. Yo creo que van a encontrar un pozo petrolero dentro del mar. No me digas. Sí. Pero no, cuando dijiste viajeros y viajeros. Exacto. Y ya no me seguiste, dije, me quedé con los de viajeros y viajeros. Bueno, en cuanto a los viajeros, esto es debido a la presencia... ¿Los viajeros son viajeros? También. Sí, ¿verdad? Sí, se puede. Sí, los agentes de viaje que viajan por todo, de ventas, que viajan mucho. En cada puerto, un amor. Como los marineros. Claro, exactamente. Qué chico. Y ustedes, señores, que lo permiten.
Pero acuérdense que las mujeres van a tener mucha relevancia, o sea que también aplica para las mujeres, ¿eh? Sí, claro. Sí, sí, sí. Así que, señores, iguales. Pónganse abusados, porque si no tienen su casa, pues alguien se las va a atender, ¿no? Y además con Neptuno en la casa 6, imagínate la de cuernos que se van a dar. No. A ver, Gerardo, ahorita continuamos con algo. Muchas de las situaciones que pasan en forma pequeña, ya puede ser a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal, se ven reflejadas ya a nivel mundial. O sea, ya no es un área que esté totalmente desconectada de la otra. Es un polvorín. Es un polvorín. El cerdo que viene no es el mini pig que se le pone el suétercito rosa y se le da la mamila. El cerdo que viene es un jabalí salvaje. Es un jabalí salvaje. Y es el año del cerdo. Y es el año del cerdo. Sí. Con lechones en la temporada de Año Nuevo y todo eso en la cena, todo lechones. Pero es muy distinto. Pero es muy distinto el rico lechón al cerdo que nos va a ganar. Al cerdo o al jabalí salvaje. Que es destructor, que es invasor, que habla también mucho de la migración, que habla mucho también del campo. Pero el cerdo, igual como puede estar revolcándose en su propio excremento, también puede estar en las mesas de los reyes. El cerdo es un animal que nos indica que es un año donde se va a ahorrar mucho dinero en muchas cosas, pero hay que fijarse muy bien en qué es lo que se va a ahorrar. El cerdo también es un animal de mucha impaciencia, lo cual puede influir en la gente que seamos impacientes, que queramos ver resultados rápidos y concisos de los cambios o de las grandes transformaciones que ya se hicieron, cosa la cual pues prácticamente no siempre es posible. Son procesos donde va a triunfar la organización. La organización no solamente de lo que es las cabezas o los dirigentes o los políticos, sino de la sociedad. ¿Qué hemos hecho o qué hemos dejado de hacer como sociedad para que nuestros municipios o nuestros estados funcionen? Por eso ha funcionado un tanto, muchísimo más que el crimen organizado, porque están organizados. Entonces, la sociedad tenemos que organizarnos para hacer vigilancias, para hacer conciencia. Ciudadanía organizada. Sí, sociedad organizada. Exactamente, porque la organización es la única clave que va a llevar a la evolución. Y esto también trae muchas. Se forman muchos grupos nuevos. Sí, va a ser un año de mucha manifestación donde la gente quiera resultados rápidos, cosa la cual no siempre es posible. Hay que ser pacientes, hay que ser muy organizados. Es un año que puede ser también un año muy bueno para la economía, a pesar de cómo van a estar las cosas a nivel económico, a nivel mundial, que no es un año favorable, pero nuestro país se va a ir salvando y vamos a ir haciendo cosas para progresar, para evolucionar, pero hay que evitar mucho la confrontación. La confrontación, este no es un año. Ser más tolerantes. Sí, claro, y ser muchísimo más respetuosos de los demás, porque este año mucho cuidado, nunca sabes con qué gallito con qué cerdo salvaje te puedes encontrar. Entonces hay que tratar mucho la comunicación, las nuevas formas o las nuevas maneras de comunicación, porque el cerdo también está muy relacionado con el engaño, con las mentiras, con lo que llega rápido. Entonces hay que checar todos los medios de comunicación, que no sean las redes sociales, que no sean mentiras. Como decía Arturo, lo de Escorpión, todo lo que se mantenga oculto va a ir saliendo, pero como vamos a una velocidad muy acelerada y vamos a querer que todo vaya acelerado, pues podemos caer en engaños de noticias, de información falsa, de muchas cosas que se develarán y se sabrán, pero hay que ser muy cuidadosos en este aspecto para no tomar medidas precipitadas o acciones o crear juicios rápidos a la velocidad que estamos. Entonces, analizar muy bien quién lo dice, cómo lo dice y por qué lo dice, para poder llegar al fondo de la verdad. Y va a haber mucho, mucho avance en situaciones que tienen que ver con la tecnología, en situaciones que tienen que ver con la comunicación, y no solamente comunicación de los nuevos medios, sino también de transporte, de vías aéreas, de todo lo que tiene que ver crecimiento. Y es una muy buena oportunidad, pero hay que tener en cuenta lo de la organización y saber que la violencia no va a generar absolutamente nada bueno. Tenemos que estar muy, muy centrados en la paz, en la cordura, en la diplomacia, porque el no ser diplomático, sobre todo con los grandes dirigentes, puede generar grandes, pero grandísimos conflictos, porque de un te saco la lengua puede haber
un relajo. Sí, no, ya eso sucede. Ahora, vamos a ir a unos mensajes, pero antes nada más quiero dejar la tarea para el siguiente. Decías, la gente quiere respuestas inmediatas, de repente se entregan 300 patrullas y al día siguiente sucede una ejecución. ¿Y dónde están las patrullas? Espérate, cabrón, ¿no? O sea, todo es una organización y un desempeño y un avance que se tiene que ir dando. De la noche a la mañana, no son Merlín con una varita mágica. Me interesa mucho lo Quintana Roo, yo creo que a todos los que nos están escuchando también, porque podría decir, ¿qué va a suceder en España? ¿Qué va a suceder el otro? Claro que nos tiene muy apegado lo que sucede con el gobernante del norte vecino, el del güerito con cabeza de zanahoria. ¿Qué va a pasar con él? Ah, pues va a ser un año muy difícil para él, porque como este año se descubren muchos secretos y se logran... Más todavía de lo que se ha descubierto. Más secretos de corrupción, de negocios ilícitos, se van a dar cuenta que el hombre ha sido un fraude desde su origen. Él y su familia, todos saldrán involucrados en estas cosas. Estamos hablando del país vecino. Del país de Mr. Trump. Va a estar muy enfermo, pero además en políticamente su mismo partido le da la espalda. Sí, bueno, eso ya no creo que falte mucho. Porque no falta mucho. No falta próximo. Mucho. Sí. Gerardo. Para Quintana Roo. Sí, para Quintana Roo. Vivimos en un lugar obviamente privilegiado, eso todos lo sabemos, pero también es un lugar que está sumamente dependiente de los recursos naturales y de la naturaleza. Y este año hay un excedente en el elemento tierra, cosa la cual puede haber que el mismo cosmos trate de equilibrarlo con muchísima agua. Este año va a ser un año de mucha, mucha agua. No necesariamente puede estar avisando de un huracán, pero sí de muchas, muchas tormentas, algo que puede romper los récords desde hace muchos años que no sucede, y Quintana Roo se va a ver muy afectado por el agua. Obviamente va a seguir siendo y seguirá siendo uno de los primeros lugares mundial a nivel turismo, pero hay que organizarse. Hay que organizarse ¿para qué? Pues para que los visitantes sean bien tratados, para que puedan conocer también lugares que no son tan conocidos y reactivar nuevas zonas de nuestro Quintana Roo que es tan amplio y tan diverso. Y eso ya está pasando, y va a pasar, pero son procesos. Entonces la gente no tiene que desesperarse. Surgirán algunas grandes posibilidades de renacimientos o de reforzarse los partidos que estaban muy debiluchos o agonizantes. Ahora van a agarrar fuerza. ¿Por qué? Porque la gente pone en sus altares y lo que hicimos en votar, muchos de esos votos fueron de castigo. No fueron para premiar a nadie, fueron para castigar a los que no querían que siguieran. Entonces, rápido se ponen en un altar las nuevas expectativas y eso cae por la impaciencia. Entonces, se va a tener que volver a organizar los partidos, van a tener que formar bases sólidas para que pueda funcionar como debe de funcionar Quintana Roo. El fuego también va a ser uno de los elementos muy, muy importantes. Hay que tener mucho cuidado con los recursos naturales para evitar incendios, porque sí, en la propia naturaleza y las propias circunstancias van a hacer que el fuego sea un factor muy, muy importante, no solamente para Quintana Roo, sino a nivel mundial, y sobre todo relacionado con el elemento tierra, que se refiere a los volcanes y situaciones también que tienen que ver con volcanes submarinos. Entonces, tenemos grandísimas oportunidades para Quintana Roo. Es un año 3, es un año de formar sociedades, es un año de formar acuerdos, de llegar a situaciones que tengan que ver con el equilibrio. ¿Para qué? Para que ninguna de las dos partes sea más beneficiada que la otra. Y también es un año donde va a haber una limpieza del deshacerse de toda la mugre que se lleva acumulada durante los 12 últimos años. Y obviamente cuando tiene que haber orden, a veces se tiene que desordenar, se tiene que cambiar, se tienen que tirar algunas cosas que ya son obsoletas. Y también en lo que haces limpieza, pues te puedes encontrar cada porquería por ahí, incluso una rata muerta o situaciones que estuvieron, o muchas cosas que sí, no permitían una salud tanto pública como una salud mental, como una salud espiritual. ¿Por qué? Pues porque las mismas circunstancias y todo lo que se había construido, al menos durante los 12 últimos años, habían guardado mucho, pero mucho cochambre, tanto en la sociedad como en la política. Arturo.
Debido a la presencia del planeta Plutón, que es el planeta de las grandes transformaciones, como ya se escuchaba ahorita Gerardo, en el signo de Capricornio, que es un signo de tierra, nos habla de mucha transformación y de algo que surgirá de la tierra. Yo pienso específicamente para esta zona de Cancún y todo lo que es la península, como ya sabes que hay un proyecto de construir un tren, yo pienso que va a surgir una nueva, van a encontrar ruinas arqueológicas de una civilización muy, muy antigua, inclusive yo creo que más que la de los mayas, y esto va a ser una noticia que nos va a poner como en los cuernos de la luna este hallazgo, porque va a traer mucha información e inclusive va a cambiar paradigmas que se tenían desde hace mucho tiempo con respecto a este hallazgo que va a ser algo como muy floreciente y que va a hacer que toda esta zona esté como muy presente en los ojos del mundo. Y en cuanto a para Cancún también, en cuanto a la agua, como ya se escuchaba a Gerardo, debido a la presencia de Neptuno en la casa 6 en Piscis, nos habla de que va a haber agua, sí. Y vamos a estar continuamente como esa de que ya viene el lobo, de que ahora sí se van a formar varias tormentas tropicales, algunas con mucha alta posibilidad de huracán. Yo no veo, o aquí la carta astral no me indica una cuestión como por ejemplo Vilma, ¿no? Sí va a haber una cuestión fenómeno natural meteorológico. Exactamente, que va a ser, pero es uno nada más, y no va a ser, digamos, como tipo Vilma. Va a haber. Van a tener un sustito. Sí, exactamente. ¿Sabes qué va a ser más como esto de ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí sí, viene el lobo? Pero cuando estamos preparados, como estamos preparados ya en Quintana Roo, creo que nos hace los mandados. Fíjate que cuando empezábamos a hablar de las predicciones astrológicas, que todo mundo quiere saber las predicciones, yo siempre les digo que al menos la astrología es más que predictiva, es preventiva, porque una vez que uno ya sabe o tiene más o menos un norte de lo que puede pasar, cada uno de nosotros tenemos la capacidad para cambiarlo, porque tenemos libre albedrío. Ya escuchaba a mis compañeros que cuando ya tenemos el conocimiento, ya sabemos cuál es la tendencia, si sabemos que por esa calle hay muchos baches, pues ¿para qué me voy por esa calle? ¿Puedo darme la vuelta? O también, ¿qué tanto estoy haciendo yo para que esa calle ya no tenga baches? ¿O estoy yo tirando basura en esa calle y luego me quejo de que otros no la recogen? Entonces, la chamba está en mí, ¿no? O sea, todo empieza por uno. Entonces, sí es cierto, la astrología te puede decir, mira, puede pasar esto, 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 pero ¿tú qué quieres que pase? Uh-huh. Eso es importante. Yo creo que esa es la parte más importante como mexicanos, como cancunenses, que sí queremos que haya mucho, que sigamos siendo el punto número uno de visitas, pero también va a depender de nosotros, porque astrológicamente, debido a la presencia de Urano en el signo de Aries, Aries es el signo líder, es el que va a la cabeza. Urano es el planeta repentino. Aquí nos habla en la casa 7, que son las asociaciones. Nos habla de muy buenas asociaciones que van a surgir repentinamente y que nos van a traer nuevas fuentes, nuevos panoramas, nuevas fuentes de ingreso, y que nos van a dar una nueva vista de lo que a lo mejor no está, como decía Gerardo, estoy muy de acuerdo con lo que dice Gerardo, en el momento que se hace la limpieza, sacas lo sucio, pero también queda lo ya transparente, lo nítido, lo limpio. Yo creo que ese es un aspecto muy, muy importante. En cuestión astrológica. En cuestión astrológica. Y algo muy importante, decían, esto es como un suplemento, ¿no, Gerardo? Tanto la astrología como las cartas, el tarot, como todo eso, parte en donde. Pero yo creo que lo más importante, y es en lo que quiero que lleguemos a finalizar con este tema, es la actitud ante la vida que tenga que tener usted. ¿Es así, Pati? Así es, uno decide ser feliz o infeliz. La felicidad es una decisión personal donde otras personas no nos deben de afectar.
Debemos de tomar la vida como viene, aceptar los retos que la vida nos da, no tomar nada como un fracaso, porque todos son experiencias, no hay una línea en la calle que diga esta es la meta, cada quien se pone sus metas. Hay que pensar que las metas que nos ponemos deben ser una grande, pero muchos escalones para lograr esa meta, y ver cómo afectan nuestras acciones a otras personas, porque si hacemos daño a alguien, tarde o temprano, las consecuencias de ese daño que hagamos a otras personas se nos va a regresar. ¿La actitud, Arturo? Mira, como mencionábamos al principio, este es un año por iniciar el año con la luna en Escorpión, de mucho trabajo interior, mucho trabajo interior. Sí, podremos querer que los cambios vengan de fuera, pero si nosotros no hacemos los cambios adentro, nunca, ni siquiera los vamos a ver. Para que tú puedas tener nueva ropa en tu closet, necesitas sacar la que ya no sirve, la que ya no te queda, la que ya no usas, para que entonces eso que está afuera pueda acomodarse dentro de uno. Sí, todo el mundo quiere un mejor país, una mejor ciudad, pero bueno, la carta astrológica, los planetas nos pueden decir, mira, hay todo esto para ti, pero si no está el lugar adentro de nosotros, pues va a ser imposible que todos esos regalos, dones, bendiciones, como cada quien quiera llamarle, y además si lo quiere creer, ¿cómo van a florecer dentro de uno si uno no está haciendo el espacio, si uno está teniendo una actitud rebelde y además esta falta de compromiso y principalmente la gran falta de responsabilidad de mí para conmigo? Porque siempre la culpa es el de afuera, del otro, pero yo no hago nada, ¿no? Esta cuestión de victimizarse por lo que está sucediendo sin yo hacer nada, así no funciona el universo. Y no van a cambiar las cosas así. Sí. Siempre lo hemos repetido, y mi compañero señor Medina y servidor, si quieres que las cosas cambien, empieza cambiando tú, de veras, amigos, eso es. Gerardo. Este año la recomendación astrológica es que ya sabemos qué es lo que no funciona. No funciona la ira, no funciona el coraje, no funciona la envidia, no funciona el resentimiento, y todo eso hace que nos vayamos enfermando, que vayamos envenenando nuestras almas, que vayamos envenenando el entorno a nuestras familias cuando estamos vibrando una frecuencia de quejas, de maldición, de centrar tu energía en lo malo. Siempre va a haber algo malo, pero la decisión de en qué centras tu energía y en qué lo alimentas, eso ya es una decisión de uno. Y siempre también va a haber muchos motivos para agradecer, estar vibrando en la frecuencia del agradecimiento, del optimismo sin caer en la fantasía, porque hay que tener los pies bien puestos sobre la tierra, y una muy buena actitud. Y la buena actitud puede empezar con una sonrisa. Si tú sonríes, hay grandes posibilidades que al que le sonríes te sonría. No es una garantía, porque hay gente que está mal vibrada y siempre lo va a ver. Pero si tú te enojas, lo más probable es que nadie te vaya a sonreír y causes enojo. Somos generadores de nuestra propia energía, de nuestra propia fuerza, que es mucha siempre y cuando la utilicemos en positivo y la utilicemos y aprendamos a base del amor, no del dolor. Ya dolor en el mundo hay demasiado, y si actuamos en el amor, en la empatía, en el respeto, en el aceptar a todo mundo como es, no tratarlos de cambiar, porque todos tenemos algo hermoso, todos tenemos algo maravilloso y todos tenemos algo que aprender de los demás. Hasta del peor ser del mundo tiene algo bueno. Y si nos centramos en eso, vamos a empezar a generar algo bueno para nosotros mismos, nuestras casas y nuestros países. Oscar, algo que de lo que se habla mucho y más en estos tiempos y principalmente en estas fechas donde estamos arrancando un ciclo, se habla mucho del perdón. Se habla mucho de que es que tenemos que perdonar y como si fuéramos por la calle repartiendo volantes del perdón. A mí me gustaría aclarar que el perdón no es para los demás, es para uno mismo. Es para yo estar tranquilo. ¿Por qué? Porque si yo... En el budismo se dice que el perdón es un proceso que se inicia con el entendimiento y la comprensión. Cuando yo entiendo, me entiendo y me comprendo,
yo no tengo nada que perdonar afuera. Entonces, este trabajo de ir hacia adentro para yo perdonarme a mí mismo, porque yo soy el principal verdugo y luego quiero castigar a los de afuera, así no funciona. No funciona, y en función de que yo me perdone, automáticamente lo de afuera va a cambiar. Entonces, hay mucha gente que dice, no, sí, es que hay que perdonar y perdonar y perdonar. Sí, efectivamente, se pues, empieza contigo, ¿no? Es como el amor, hay que amarse primero a uno para poder amar a los demás. Si no te amas tú, ¿cómo puedes querer a los demás? Y el amor es muy importante. Así es. La recomendación es, no busques ser perfecto, nada más intente ser mejor. Yo creo que en eso podemos terminar con este programa, ¿no? No quieras ser perfecto. Nada más intente, le repito, ser mejor. Mejor ciudadano, mejor padre, mejor hermano, mejor hijo, mejor amigo, ¿no? Gracias, Pati. Gracias a ustedes. No, Arturo, mucho como gusto siempre. Verlos. Gracias, Gerardo. Es un Muchas placer. Muchas gracias y gracias a toda la gente que nos ve también.